Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de un juego que me gusta mucho, tiene tiempo ya, es de Rortos, una empresa que se dedica a la simulación aérea para dispositivos móviles y me encanta, me gusta muchísimo. Lo voy a jugar en la tablet, pero son los gráficos buenos. Fijaos los aviones que tiene, la calidad que tiene gráfica y la calidad de la simulación. Lo que vamos a hacer es, yo empecé a hacer la carrera, ya yo lo he jugado antes y me gustó. Esta es la carrera de entrenamiento, donde vamos a la lección número 6, ya yo he hecho las primeras 5. La primera era entrenamiento rápido, te va explicando cosas, no haces nada. La lección 2, instrumentos, para enseñarte dónde están los instrumentos, los controles, un vuelo y un aterrizaje. Y la lección 6 es un aterrizaje en un portaaviones. Este es muy difícil, ¿eh? Así que vamos a darle a comienza, vamos a ver qué tal se da el juego y vamos a disfrutarlo. Dale like, coméntalo, compártelo y a ello, a disfrutarlo. Dice, aterrizaje en portaaviones, es un F-18 Super Hornet. En este tutorial realizarás un aterrizaje en un portaaviones con los controles completos. Todas las lecciones de entrenamiento se llevarán a cabo del F-18, ¿eh? Vamos a darle simulación y vamos a empezar. Es dificilillo, ¿eh? Ya os digo que es dificilillo. Entonces, soy tu instructor y voy a enseñarte a aterrizar en portaaviones. Sigue las instrucciones de radar para llegar al portaaviones. O sea, hay que bajar un poquito, vamos a bajar la velocidad. Sigue las indicaciones del radar, claro. Acércate al portaaviones e inicia el procedimiento de aterrizaje. Está difícil, ¿eh? Ah, tiene diferentes cámaras también. En este caso no sé cómo poner la cámara. Mira, está en el F-18 como dije. Mira, tiene que para moverlo. Baja el tren de aterrizaje. Uy. Portaaviones difícil, ¿eh? ¿Ves cómo tiene el gancho? Baja los flaps completamente. Ahora hay que subir la velocidad para no caernos. Reduce la velocidad y controlar la actitud con los aerofrenos. Vale, hay que bajar. Estamos a 4000 pies. ¡Wow! Una burrada. Estamos bajando, va drásticamente a 3400. Cuando lleguemos a 2000 o así, intentaré soltar el aeroflat, a ver el aerofreno, a ver por dónde voy. Comprueba el indicador y flaps para conseguir el ángulo de aproximación correcto. Vale, pues el ángulo no es este. Aumenta la aceleración al máximo tras el aterrizaje para volver a salir si no consigue engancharte el cable. Uy, ojalá que sea bueno el primer intento. Yo tengo años que no, o sea, yo jugué esto hace un par de años, creo, y me gustó mucho. Tiene diferentes tipos de simuladores. Ay, la altitud, 1100, yo no sé a qué altitud está el barco. Pero bueno, tiene, vamos a bajar, él tiene los ganchos. Bajamos un poquito más. Aquí hay que entrar a toda velocidad. Sube, sube. Ahora, baja, baja. Bien, bien, enganchamos. No, no enganchamos, no enganchamos, no enganchamos, no enganchamos. ¡Buah! Repetimos. Vaya por Dios. Bueno. Así es un desastre. Primero, vamos a intentar de nuevo. Aceleramos a tope. Venga, mira, igual la velocidad la vamos a alcanzar rápido. Bueno, podemos poner el freno este. Vamos a ver qué. Vamos a. Oye, pero ya me había montado y todo. Qué rabia. No pasa nada. Mira, 2300. Vamos a la velocidad. Vale. No es fácil, pero ¿ves visto que he tocado el, ahora vamos bien, he tocado el ¿cómo se llama? Flaps. He tocado el la pista del portaaviones. Bueno, 2600, vamos a empezar a bajar. Uy, qué bueno, verdad que es un simuladorazo, ¿eh? Los gráficos, el avión. Vamos a bajar un poquito más, 2000. Por eso es que dice que cuando toques tienes que poner la velocidad al máximo. Vale,
interesa es no caer, no crear un una corriente que me lleve a caer definitivamente. Vamos bien, esta vez vamos bien, pero creo que hay que tocar antes. O sea, si me contrata la Marina de Estados Unidos con el primer vuelo, no creo, hubiese sido ya pérdida y total de un avioncito. ¿Esto cuánto cuesta? No, tampoco. Bueno, deja de hablar tanto y vamos, estamos bien alineados. Estamos bien alineados. Ahora vamos muy bien, vamos a ver. Me dice que estamos, tengo que bajar. Ahora sí, ¡eh! Bueno, como no he pagado el juego, te salen publicidades. Vamos a ver el replay ahí rápido. A ver cómo ha sido. Uy, qué bueno ha sido este vuelo. Voy a dejarlo hasta aquí, voy a hacer un vídeo cada vez. A ver si te gusta. Este en el caso de entrenamiento. Ya habéis visto lo difícil que es. Bájatelo. Si te gusta, bájatelo y me comenta. O si ya lo estás jugando. O si ya lo has jugado. Voy a... Si todo va bien, lo más seguro es que me lo compre porque me gusta mucho este. Y ahí ellos tienen varios simuladores. Voy a ir poniéndolos aquí en el canal para que los vayáis viendo. Vale. Son los que más me gusta. Esta empresa, verdad que es una empresa italiana y lo hace bastante bien. Mira, 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 qué gráfico se lanza para ser un dispositivo móvil. Ojo, qué pasada. Bueno, lo dejo con el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Dale like, coméntalo, compártelo. Y recuerda que pronto seguiré subiendo nuevos vídeos de esto. Y coméntalo, comenta a ver si lo estás jugando. Y espero que lo juegues y lo disfrutes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, besitos, cuídate, chao.